¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer recibirlos en este espacio televisivo para compartir, como lo hacemos cada semana, esta pasión por el deporte motor y también a diario a través de Facebook con Motorama Salto. En este programa en que tenemos muchas imágenes con lo que ha acontecido el pasado fin de semana en el circuito La Palma, que recibió la cuarta fecha del Campeonato Regional Litoral con la Federación Uruguaya de Motociclismo. En este caso, la velocidad en tierra que volvió a Salto en este 2017 y que presentó realmente un marco espectacular de público. También muy buena presencia de pilotos en las distintas categorías que realmente dieron mucho para que el público disfrutara en cada una de las competencias y que, sin duda, además del clima que se asoció durante el fin de semana, significó entonces una fiesta del motociclismo que otra vez estuvo presente en Salto. Y Motorama allí también para recabar las imágenes, las notas y para mostrarles a ustedes todo lo acontecido entonces con esa actividad. Mucha imagen, le decíamos, mucho de lo que aconteció en esa etapa allí en el circuito La Palma, y comenzamos ya mismo con este compacto. Y tal como estaba previsto, en esta actividad también se realizó la entrega de premios del Campeonato Nacional 2016 para las distintas categorías, cuya final precisamente se cumplió en el circuito La Palma a fin del año pasado, con la presencia además de autoridades departamentales, el intendente Andrés Lima, el director de deportes Jorge Soto, junto con las autoridades de la Federación Uruguaya de Motociclismo y de la Unión Motoclub Salto, presididos por Roberto de los Santos. Así entonces los podios para los campeones 2016 en lo que tiene que ver con el motociclismo y la velocidad en tierra a nivel nacional. De categoría 110, 4 tiempos 2016. Saco foto. ¿Dónde está?
El tercero, Sebastián García. Segundo, Diego Martínez. Francisco Bonini. Categoría 125, cuatro tiempos jóvenes. Tercero, Matías Rodríguez. Segundo, Facundo Los Santos. Primero, Guillermo Dávila al podio. Campeones 2016, categoría 125, cuatro tiempos jóvenes. Categoría 125, cuatro tiempos libres. Tercero, Fernando Chubel. Segundo, Franco Trindade. Primero, Rodrigo Dacuña Barrios, el campeón 125, cuatro tiempos libres. Trofeos 2016. Tercero, Fernando Chubel. Segundo, Franco Trindade. Campeón, Rodrigo Dacuña Barrios. Categoría 150. Tercero, Juan Echeverri Borda. Segundo, Marcos Lini. Primero, Kevin Santana. Ahí está, categoría 150. Tercero, Juan Echeverri Borda. El segundo, Marcos Lini. Campeón 2016, Kevin Santana. Categoría damas. Las campeonas de 2016. En tercero, Ana Malvasio. Segundo, Paola Castillo. La gran campeona, la pilota y cantante, Belén Dre. Hay show de la Belén, de la que hay show de la cantante Belén. Arriondo. Segundo, Fernando Echevarria. Primero, campeón Ezequiel Borba. Ahí está Fórmula 2010. En tercero, Esteban Arriondo, Fernandito Echevarria. Y primero, gran campeón Ezequiel Borba, Fórmula. Categoría Máster Mecánica Nacional. El primero y el tercero, Preto Refachi. Loide, Pochi, pega otro feo para nos. Bueno, Lande, pega para nos. Vladimir de Moniva y representante de un Preto Refachi. El segundo, mi patrón Gastón Carballo. Y el primero, el dinosaurio de las pistas, Alvarito Brilli. Fórmula Internacional. En tercero, Franco Biglieri. Segundo, el dinosaurio Álvaro Brilli. En primero, Juan Herrera. Máster Fórmulas Internacionales. Tercero, Franco Biglieri. Segundo, Alvarito. Y primero, ahí está, Juan Herrera. Vamos a Open. Categoría Open. Esteban Arriondo, tercero. Segundo, Ezequiel Borba. Campeón, Pablo Santiago. Categoría Open. En tercero, Esteban Arriondo. Segundo, Ezequiel Borba. En primero y gran campeón Open 2016, Pablo Santiago. Promocional. Tercero, Luis de la Valle. Segundo, Carlos Enrique Navas. Campeón, Diego Ruiz. Categoría promocional. Ahí están los campeones 2016. Y
Y así entonces, con los coronados del 2016, nos vamos a la primera pausa. Tenemos mucho más puro motociclismo para esta edición de Motorama. Volvemos en instantes. Motomad Repuestos, con todos los repuestos para tu moto. La mejor atención y la más variada línea de lubricantes, cubiertas y accesorios. Motomad Repuestos, Avenida Solari 1698. Llámenos por el 473-24662. En Maipú tenemos toda la línea de pinturas para el hogar, sintéticos para pisos y maderas. Les ofrecemos la mejor calidad al más bajo precio. Tenemos toda la línea de pinturas Velco y Sinteplas con un moderno sistema tintométrico para más de 1500 colores. Rápida y especializada atención. Reparto a domicilio. Nos encuentra en Artigas 602, esquina La Valleja. Teléfono 473-2007. Pinturas Maipú. Parcabat, escapes de potencia. Caños de escape, parabrisas. Parcabat, Gobernador de Viana 227. Telefax 473-35526. Salto. ¿Colocaste ese techo de tejas en 2 días? Cacho, vos tenés algún secreto. Momentito, soy super cacho, techista. Pero a vos no te voy a engañar. Es la nueva Eurochapa Teja. Fácil de instalar como una chapa, con la calidad de terminación de una teja. Varios colores y medidas a elección. Entre nosotros, la Eurochapa Teja la coloca cualquiera. Eurochapa Teja, la solución ideal. Distribuye y respalda en Salto a Guineagalde. Si piensa en frenos, piense en Mac. Si piensa en embriagues, piense en Mac. Mac Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa. O de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Avenida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41-310. Distribuidor en Salto de Lubrax. Para iniciar este segundo bloque lo hacemos otra vez con más imágenes del plano general, todo lo que significa la movida cada fin de semana que el motociclismo está presente en algún circuito y en este caso en La Palma, que realmente bueno, tuvo, como le decíamos, un muy buen marco de público, muy buenas competencias y vamos a recorrer otra vez con Motorama, como es habitual ya, todo el circuito del Unión Motoclub Salto.
ahora ya vamos entrando directamente en la parte competitiva, en la pista, con la actividad que desarrollaron los más pequeños, los más chicos del motociclismo de velocidad en tierra, la categoría escuelita, los pilotos del futuro, que sin duda ya están mostrando cuál será su posibilidad en cuanto al talento que desarrollan en la pista, en un circuito especialmente diseñado para ellos, y que bueno, también le vamos a ofrecer este compacto. Ascendemos en categoría, ascendemos en competencia, en adrenalina. Se viene una de las mangas de la categoría 110 centímetros cúbicos. La compartimos con ustedes. Aquí se viene. Aquí se mueve la categoría 110. Se va a venir el cartel indicador de los 15 segundos. Cartel de 5 para largar y largaron. Categoría 110 en pista. Al primer lugar, Matías de los Santos. Nos vamos con el segundo. Máquina con numeral.
551 al tercer lugar se viene la máquina. Simón Abreu, que ahora está luchando por obtener ese segundo lugar. Lo hace por dentro, lo hace por fuera. El piloto salteño, seguido por el piloto de Bella Unión. Se viene, se viene. Ahí lo hace por dentro. Está por venirse en cambio de posiciones en el primer lugar. Ahí se viene Matías de los Santos en el primer lugar. El piloto salteño le viene metiendo la máquina por dentro. La máquina, 88 de Simón Abreu. Nos vamos con el tercero. Se va a venir. Hay carrera y hay pelea. Se viene la segunda entrega. En la segunda vaca, una de las dos series. Estamos viviendo. Empieza la vaca. Primer lugar. Simón Abreu, vacía de los Santos. La máquina de los 10. Tomando ventaja el piloto de la máquina número 88. Se viene el segundo lugar y nos vamos con el segundo y tercero, porque parece que se le viene arribando la máquina. Numeral 72 de Maximiliano Rodríguez, el piloto de la ciudad de Paysandú. Ahí estamos con el segundo y tercer lugar. Y al cuarto lugar se viene la máquina. Ahí, ahí se viene por dentro. Lo quiere pasar y obtener el segundo lugar. Lo hace. Se le iba la moto, se le barría la moto de atrás. Nos vamos con el primer lugar. Ahí se viene el piloto de Bella Unión. Se va a despedir. Comienzan a tomar la recta. Salto. Donde tenemos una caída del piloto locatario. El piloto Matías de los Santos. Ahora en el tercer lugar está Gastón González, el piloto con la máquina número 591. Al cuarto lugar se viene un caldo en esta caravana, en esta corona y esta entrega. En la categoría 110, el piloto de la máquina número 12, número 12 para Agustín Echeverría Unión. Segundo lugar Paysandú y al tercero lo hace el muchacho de salto, el campeón 2016, Francisco Bonini. Ahí está, mira hacia atrás el piloto de la máquina 88, Simón Abreu. Ahí se viene el puntero, el campeonato 2017. Vamos, 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 porque nos vamos a la carrera. Ahí se viene para retomar lo que es la recta el piloto de Bella Unión. Máquina numeral 88. Ahí se viene el muchacho de Bella Unión, el muchacho del norte del país uruguayo. Se viene con muy buena ventaja la máquina numeral 88. Palermo, que ya se viene la bandera cuadro. Ahí se viene el muchacho de Bella Unión. Ahí está Simón Abreu ocupando el primer lugar, pasando lo que es la tanda del rezagado. Se va a venir la bandera cuadro. Ahí se viene Simón Abreu. Su papá le va a dar el banderazo final. Ahí está, bandera cuadro. Bella Unión se lleva. Bella Unión se lleva. Ganador, ganador, ganador. Lo que es la magia. Simón Abreu, el muchacho de Bella Unión. Más imágenes, así se lo prometimos y así lo estamos cumpliendo ahora con las damas y los jóvenes. Esta categoría que tiene mucha participación y donde también los pilotos demuestran lo que pretenden ir haciendo ya en el desarrollo de su carrera dentro del motociclismo. Con este compacto nos vamos a la pausa, venimos en instantes. Y ya largamos categoría damas y 125 jóvenes, estamos sacando a la categoría. Categoría 150, zona de espera. Están en pista categoría damas y 125 jóvenes. Al primer lugar de la categoría 125 jóvenes, Maximiliano Pereira, representante de Rivera, que llegó hasta la ciudad de Salto para disputar la cuarta fecha, lo hace. Segundo lugar, máquina número 52. Al tercer lugar de los jóvenes, la máquina número 23. Cuarto lugar, la máquina número 25. Y se viene.
corrió nada más. La va a tirar de los 501 de Ana Barbato. Y al segundo lugar, Turiel del 150 a zona de espera. Primer lugar, señores, el muchacho Rivera, Maximiliano Pereira, que va haciendo de excelente manera en esta segunda vaca, segunda entrega, a ingresar a zona de espera la categoría 150. Ya pasa los primeros de la categoría 125 jóvenes. Con el salto a la evaluación. La partida de Ciencia Sichaque. ¡Era falto! Las ducatas que van dando en todos lados, señores. Pasado. Pero todos siguen el marcha en la categoría damas. En la cual están disfrutando junto a las categorías. El muchacho representante del Rivera. Última vuelta de esta categoría de damas. Última vuelta y ya se viene categoría 150. El muchacho también se va a venir en promocional. Mientras tenemos bandera cuadro. Se lleva esta victoria el piloto de Rivera. Ahí tenemos a Paco Rosado, tenemos a Manuel Pinto. No. Motomad Repuestos, con todos los repuestos para tu moto. La mejor atención y la más variada línea de lubricantes, cubiertas y accesorios. Motomad Repuestos, Avenida Solari 1698. Llámenos por el 473-24662. En Maipú tenemos toda la línea de pinturas para el hogar, sintéticos para pisos y maderas. Les ofrecemos la mejor calidad al más bajo precio. Tenemos toda la línea de pinturas Velco y Sinteplas con un moderno sistema tintométrico para más de 1500 colores. Rápida y especializada atención. Reparto a domicilio. Nos encuentra en Artigas 602, esquina La Valleja. Teléfono 473-20007. Pinturas Maipú. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado, y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Avenida Barbieri y Blandengues, teléfono 41-310, distribuidor en Salto de Lubrax. Parcabat, escapes de potencia, caños de escape, parabrisas. Parcabat, Gobernador de Viana 227, Telefax 473-35526, Salto. Si piensa en frenos, piense en Mac. Si piensa en embriagues, piense en Mac. Mac Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. ¿Colocaste ese techo de tejas en 2 días? Cacho, vos tenés algún secreto.
Momentito, soy supercacho, techista. Pero a vos no te voy a engañar. Es la nueva Eurochapa Teja. Fácil de instalar como una chapa, con la calidad de terminación de una teja. Varios colores y medidas a elección. Entre nosotros, la Eurochapa Teja la coloca cualquiera. Eurochapa Teja, la solución ideal. Distribuye y respalda en Salto a Guineagalde. Nuevo tramo para Motorama, otra vez con un compacto de imágenes en general de lo que presentó el circuito La Palma en esta cuarta fecha del Campeonato Regional Litoral, organizado por el Unión Motoclub Salto y con la fiscalización de la Federación Uruguaya de Motociclismo. Continuidad ahora entonces para las competencias, nos vamos otra vez a la pista, una de las mangas que tiene que ver con la categoría Máster de Mecánica Nacional, categoría que presenta pilotos de trayectoria con gran experiencia y que también fueron parte de la programación allí en el circuito La Palma.
Última vuelta de la categoría Máster de Mecánica Nacional. Ya estamos llamando a la categoría Escuelita Astor. Cuando estaba llegando ya el final de la jornada del domingo, con el cierre de la cuarta fecha del Regional Litoral de Velocidad en Tierra, quisimos hablar con el presidente de la Unión Motoclub Salto, Roberto de los Santos, para conocer una evaluación primaria de esa gran fiesta del motociclismo que habíamos podido vivir durante todo el fin de semana. Esto nos decía. Sí, muy positivo. Estoy muy contento. La gente ayudó un montón. El público. Un parque de moto buenísimo, muy bueno, y estoy muy contento, se trabajó para eso. Nosotros nos arriesgamos a largar con Hugo, pero estaba media mojada de primero. Y bueno, y eso, viste. Sí, porque no ni siquiera tuvieron que regarlo. Claro, ni siquiera no podíamos ni trabajar la pista, estaba mojadita, viste. Entonces, digo, ni una moto niveladora pudo entrar tampoco, estaba muy mojada, viste, iba a hacer unos huellones bárbaros. Entonces decidimos que no entrara la máquina. Y muchas gracias a la Intendencia por el apoyo de los camiones y la máquina, al señor Intendente y a Jorge. Que además estuvieron presentes en la entrega de premios del año pasado también. Estuvieron presentes en la entrega, sí. Bueno, saludamos muy. La verdad que muy lindo estuvo, muy lindo, Roberto. Y además el público que llegó en muy buen número y el tiempo que se asoció, yo creo que fue un gran fin de semana. Sí, viste que se pintaba un lindo fin de semana. Más por eso lo hicimos con Hugo, porque dice, va a haber un sol. La pista no estaba en condiciones de hacerlo, pero hicimos un esfuerzo. Espero que todos tengan. ¿Estaba igual para todos la pista? Para todos estaba igual. Para todos, del que andaba último al primero, estaban igual todos. Y bueno, está. Y algunos no les gustó, otros les gustó mucho, y bueno, así. Y ahí sí. Bueno, Roberto, muchas gracias y bueno, felicitaciones por esta fecha. ¿Queda Constitución ahora para seguir con el campeonato? Sí, queda Constitución y bueno, y allá vamos a estar. Presente también. Dale. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a ustedes también que se portaron muy bien conmigo. Por favor, y un abrazo grande. Y para cerrar este tramo nos vamos con la entrega de premios. Primera parte de los podios de lo que fue la cuarta fecha del Regional Litoral en el circuito La Palma. Compartimos estas imágenes, nos vamos a la pausa y volvemos en instantes. Comienza la entrega de premios para esta cuarta fecha del Regional Litoral en Salto, circuito La Palma, con la categoría Escuelita. Todos los chicos entonces de este semillero de pilotos que se llevan sus trofeos, se llevan sus premios. ¿Cómo estuvo la carrera? Bien. ¿Contenta? Sí. Bueno, ¿a quién lo dedicas? A mi abuelo y a mi padre. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Podio para la categoría 125 y ahí están los chicos entonces, los principales puestos, el podio de esta cuarta fecha. Roberto de los Santos, presidente de la Unión Motoclub Salto, entregando los premios. Categoría 110. Te llevaste el primer lugar, una linda carrera, ¿no? Sí, la verdad que sí, por suerte se nos dio. Agradecer a toda la gente que está día a día dando una mano, principalmente los que estuvieron en la pista hoy. Quinto lugar, está allá, muchas gracias, vamos a estar en la próxima fecha. Bueno, ¿cómo venía el campeonato? Ahora me parece que segundo, venía tercero. Vamos a ver ahora cuando salga el ranking general y vamos a ver cómo se da la próxima fecha. La próxima Constitución. Constitución, sí, el 23. Dale. Muchas gracias. Ahí, entonces. Nos vemos ahí. Muchas gracias. Premios ahora para la categoría Master. Y un abonado ahí al primer lugar, como es Álvaro Grilli. Roberto de los Santos dice, entregándole el trofeo a un amigo. Amigos de Paraísimos, a favor de Valentina. Habitual en cada fecha que bueno, que subís al podio. Sí, por suerte andamos en una racha buena. Hoy salió redondito porque pudimos ganar las dos series de Master y las dos de Vale Todo. La pista estaba un poco brava, pero gracias a Dios me dio el físico y pude terminar las cuatro series en punto.
Se te vio, sobre todo en la última del Vale Todo, bastante cómodo también, ¿no? Sí, porque los músculos, aunque parezca, dice, que está más cansado, al contrario, los músculos se adaptan más al rigor y siempre en las últimas series ando mejor. Dale, felicitaciones, te esperamos para el próximo podio, dale. Bueno, déjame agradecer a Complejo Vieja de España, a Casa de Moto de Cuaraí y a Álvaro Moto de Artigas, que me dan una mano. Bueno, gracias. Ahí está entonces, ahora sí, la entrega de premios para la categoría Master B y el primer lugar para Ricardo Mazzarino. El lugar más alto del podio para el piloto salteño entonces. Bueno, Ricardo, felicitaciones. En salto con tu gente y te llevas el trofeo, primer lugar. Sí, muchas gracias. Hace meses que estamos peleando por esto, meses que trabajamos para esto y hoy acá en salto se dio. Se dio y estoy más que agradecido con todo el mundo. Seguramente, bueno, en estos momentos hay gente a la que vos querés agradecer porque, bueno, el apoyo de los que están alrededor siempre es importante. Cómo no, cómo no. En primer lugar, digo, quisiera agradecerle a Álvaro Dos Cantos Machado, de Álvaro Moto, que fue quien me dio la primera mano para iniciar todo esto. Y para esta carrera, muy especialmente, a Rubén Palacio, el entrenador de las motos, que fue quien tuvimos que cambiar una pieza mecánica muy importante y yo a lo cual no sabía regularla, y él honorariamente y con toda la voluntad del mundo fue 5 o 6 veces a casa a regularme la moto. Así que de corazón, Rubén, muchísimas gracias, esto es para vos. Linda carrera, Linda, linda. Lo único que está medio húmeda la pista, pero digo, salió bien, no hubo accidente, nadie se lastimó, que eso es lo fundamental, que al otro día todos tenemos que ir a trabajar. Felicitaciones, Ricardo. Muchas gracias, gracias a todos. ...125 preparadas, ahí está entonces... ...ahí está... ...felicitaciones... ...bueno, muchísimas gracias... ...se pudo dar hoy... ...la pista brava... ...pero se pasó lindo, por lo menos se dio el objetivo... ...había que llevar la moto, sobre todo las curvas estaban un poco pesadas... ¿no? ...sí, mucha preparación física es lo fundamental en esta pista... ...me parece que vamos volviendo al ritmo... ...veníamos una mala racha, pero... ...ya venimos en ritmo de nuevo... ...y en el campeonato, ¿cómo venís? ...segundo... Sí. Linda suma de puntos. Entonces. Sí, sirvió, buenas. Sí, la verdad que el pelo. ¿A quién lo dedicas? Y a toda la gente que me da una mano y, bueno, a mi familia, que es el pilar de todo esto. Y bueno, se lo dedico a todo ello. Dale, felicidades. Motomad Repuestos, con todos los repuestos para tu moto. La mejor atención y la más variada línea de lubricantes, cubiertas y accesorios. Motomat Repuestos, Avenida Solari 1698. Llámenos por el 473-24662. En Maipú tenemos toda la línea de pinturas para el hogar, sintéticos para pisos y maderas. Les ofrecemos la mejor calidad al más bajo precio. Tenemos toda la línea de pinturas Velco y Sinteplas con un moderno sistema tintométrico para más de 1500 colores. Rápida y especializada atención. Reparto a domicilio. Nos encuentra en Artigas 602, esquina La Valleja. Teléfono 473-2007. Pinturas Maipú. Parcabat, escapes de potencia. Caños de escape, parabrisas. Parcabat, Gobernador de Viana 227. Telefax 473-35526. Salto. ¿Colocaste ese techo de tejas en 2 días? Cacho, vos tenés algún secreto. Momentito, soy super cacho, techista. Pero a vos no te voy a engañar. Es la nueva Eurochapa Teja. Fácil de instalar como una chapa, con la calidad de terminación de una teja. Varios colores y medidas a elección. Entre nosotros, la Eurochapa Teja la coloca cualquiera. Eurochapa Teja, la solución ideal. Distribuye y respalda en Salto a Guineagalde. Si piensa en frenos, piense en Mac. Si piensa en embriagues, piense en Mac. Mac Frenos, la casa del freno en Salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800-8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana.
Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Avenida Barbieri y Blandengues, teléfono 41-310, distribuidor en Salto de Lubrax. Último tramo para Motorama y nos vamos rumbo a la bandera cuadros a toda velocidad, y esto es tal cual porque vamos ahora a presentarles un compacto de la principal categoría de la velocidad en tierra, la que reúne a pilotos de la Open y la categoría Fórmula hasta 2010, para lo que significó entonces también su presencia dentro de esta cuarta fecha del Regional Litoral. Con el audio de pista y con toda la adrenalina compartimos este compacto. Es el puntero con la moto Menal 50. Ahí está la moto Menal 55 de Fernando Echevarría. Descalzo. Y es el primero de la 2000. Damos la felicitación y el reconocimiento por todo el trabajo de los pilotos de Uruguay, Franco Grillo, y está con la moto. Numeral 50, el señor Franco Brini. El segundo en la Open, Pablo Santiago, numeral 52 de Salto. El primero en la Fórmula 2010 es el Fernando Echevarría. El Fernandito, amigo mío. El Fernandito. Aquí estamos, cerrando la fiesta. Santiago también de Salto. Es el segundo. El puntero en la jornada. La moto 690. Moto numeral 34. El tercero de otro. Joaquín de Andrés del Paisané. El primero. Moto numeral 97. Es el cuarto en Open, Mateo Rodríguez. 846. El piloto de la casa de Orián. Es el Trinker Márquez. El señor. Ahí están los pilotos de Open. Ahí están los pilotos de Open.
También ya cuando caía la tarde en el circuito La Palma, requerimos la palabra del encargado de la zona litoral para lo que es la Federación Uruguaya de Motociclismo, representante ya de esta entidad desde hace varios años en nuestra zona. Hablamos de Hugo Grilli, para que también realizara una evaluación sobre lo que aconteció durante todo el fin de semana en el circuito La Palma. Creo que ha sido un saldo positivo, ¿no? Sí, la verdad que digo, salió todo impecable. Se terminó la cuarta fecha y bueno, creo que la gente se fue conforme, los pilotos conformes, prácticamente la ambulancia no se movieron, a pesar de que la pista estaba un poquito no en las condiciones que se debe estar, o óptimas, ¿no? Se rompía mucho en algunas zonas. Rompía. Es una pista que se sabe que se rompe, pero digo, estaba un poquito húmeda y, pero ya, dentro de todo, perfecto, sin drama ni uno. Sí, además de la muy buena cantidad de pilotos, la presencia del público también muy importante. El día que se asoció, creo que la fiesta fue completa. Sí, yo creo que sí, que todo acompañó a que saliese un buen espectáculo, creo que. La presencia de autoridades departamentales, entregando premios de la temporada pasada también. Sí, se entregaron los trofeos del año pasado y bueno, y con las autoridades de Salto hicimos una fiesta, como quien dice, y está todo. Valía la pena porque era el retorno del motociclismo en este año, por lo menos a Salto, era la primera fecha bastante demorada, ya superando la mitad del año, ¿no? Sí, la primera fecha le tocó la cuarta, acá a Salto, y bueno, ahora esperemos la próxima que toca en Constitución, y de ahí seguiremos, creo que todo va en marcha. Además, tener en cuenta que también en el norte se estaba corriendo, que había competencia y bueno, pilotos que quizás no pudieron estar acá, pero muy buen número de pilotos. Sí, la verdad que la gente que nos sigue acá siempre está presente en todas las fechas y se hace un buen espectáculo. Gracias, Hugo. Bueno, que pasen bien y gracias a ustedes por estar siempre presentes. Y nos va quedando ya para el final la segunda parte de los podios para esta cuarta fecha en el circuito La Palma, con los protagonistas, con los pilotos que levantaron los trofeos y que también conversaron con Motorama de esta manera. Primer lugar para esta fecha, bueno, importante. ¿Cómo ven la suma de puntos? Bien, las primeras dos carreras no sumamos muchos puntos y bueno, y en Paysandú y en acá en Salto pudimos quedarnos con las dos fechas. Y esto, bueno, que seguramente ya pensando en lo que viene, Constitución, la próxima fecha. Sí, ahora vamos a ver si nos preparamos para Constitución, a ver si se puede lograr la ganar de vuelta y bueno, y seguir, intentar sumar para el campeonato. ¿Qué te pareció la fecha en general hoy? Bien, la pista un poco dura como fue siempre, pero la pista a mí es la que me gusta más y está. Bien, la organización y todo muy bien. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Al podio. También la categoría de damas. Quinto lugar. Vamos a llamar a Ana Malvasio en la categoría de damas. ¿Cómo estás, Anita? Bien. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Nada, contenta. Hace tiempo que no corría ya. Y bueno, empecé con buen podio. Con buen pie en Salto y bueno, volviendo y con una victoria. Sí, la verdad que sí. Hace tiempo que no entrenaba ni corría. Pensé que iba a andar peor, pero está, contenta igual. Sí, ¿tuviste en la general, en la carrera, peleando hasta el tercer lugar? Sí, iba peleando más con los jóvenes, sabía que no iba a clasificar con ellos, pero igual para un mejor entrenamiento. Y bueno, está contenta. Dale, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ahora categoría jóvenes. Ahí está la entrega de premios también. La carrera fue muy disputada, las dos mangas. Pudimos la primera manga largar en segundo y después pasar el primero, y en la segunda manga largamos adelante y nos mantuvimos el puesto. ¿A quién lo dedicas? Dedico a mi familia, a mi padre principalmente, que hace esto posible, y a toda la barra que siempre nos está acompañando y hace la hinchada y hace que pueda ganar. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, bueno, una linda victoria, cuarta fecha en Salto y te llevas el trofeo. Sí, la verdad que muy lindo todo el fin de semana, pudimos ganar las dos series y una lástima que en la 125 tuvimos una caída en la segunda serie que no la pudimos ganar, pero llegamos segundo igual. Venías ahí peleándola y bueno, lamentablemente bueno, después te retrasaste.
Sí, la verdad que sí, veníamos ahí en los tres punteros, veníamos juntos. Tuve la caída, quedé rezagado. Volví de vuelta en ritmo y faltando la última vuelta lo llegué ahí junto, pero no, una vuelta más faltó. ¿Te desquitaste con la 150? En la 150 sí, lo pudimos llevar bien. Bueno, gracias Kevin. Dale, un abrazo a usted y quiero agradecer a Tato Escape, a Tomo Turano, que son los dos que siempre están, y a la familia. Dale, vamos arriba. Dale, dale, gracias. Por suerte, anduvo bien las cosas hoy. Dale, seguramente agradeces a la gente que te apoya siempre. Sí, sí, la gente de Villa España, del complejo, que me ayuda, Casa de la Moto, que me ayuda con los repuestos de la moto, de allá de Cuaraí, y Álvaro Moto, que me ayuda con la mecanía de las motos. Entonces ahí vamos, tirando lindo. Y hoy anduvieron bien, me respondió bien la moto, así que un lujo, por suerte. Gracias, Álvaro. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Bueno, una linda carrera, ¿no? Sí, una linda carrera, estuvo muy peleada, pero dimos pelea hasta lo último. Además estuviste arriba ahí peleando con las Open también. Sí, sí, pudimos largar bien y ir ahí con ellos. Y está, después el físico y ellos obviamente tienen más velocidad. Y bueno, pero vos te vas encontrando bien con la moto, ¿no? Sí, sí, me voy acostumbrando y el dos tiempos me gustó más. Felicitaciones. Muchas gracias. Fernando Echeverría, entonces. Y ahora el tiempo para la principal categoría, Open. Allí está el podio. Franco Brilli, decíamos con descendencia ya en los brazos. Ya anduvo en la pista, ya anduvo toda la familia junto. Bueno, estos son los momentos que disfrutas más, ¿no? Sí, claro que sí. Contento, en familia, con amigos y acá es la vuelta. La segunda manga quizás muy tranquila, ¿no? Sí, pude largar bien, se ve que Pablo se enganchó, anduvo, algo pasó en la largada y tomé una diferencia ahí y puse mi ritmo y anduvimos prolijo. La verdad que sí, pero en general las carreras estuvieron bien y bueno, y creo que el público disfrutó. Espectacular, todo estuvo muy bien, el terreno se comportó para nosotros, las motos grandes, estaba espectacular la pista, digo, así que contentos haciendo lo que nos gusta y acá en familia, con la descendiente que quiere micrófono. Sí, por supuesto, ya está aprendiendo, ya va conociendo las cámaras, los micrófonos, algo ya va a decir seguramente en algún momento de lo que es disfrutar con el padre toda esta actividad, ¿no? Sí, 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 y en su moto, pues ya tiene moto. O sea, de chiquito. Vamos apurados, sí. Gracias, Franco, y felicitaciones. Muchas gracias a usted. Y así vamos llegando al final para lo que ha significado este programa dedicado exclusivamente a la velocidad en tierra y esa cuarta fecha del Regional Litoral en Salto. Para lo que es el devenir de la actividad del deporte motor, se está preparando la cuarta fecha del SAC en Mercedes con todas sus categorías y también las categorías del CUPA. Va a ser realmente un espectáculo impresionante con 100 autos aproximadamente que estarán en pista durante todo el fin de semana. También ya nos vamos preparando para lo que será la próxima fecha de los campeonatos nacionales de AUBO, donde se presenta el piloto salteño André Lafón en el Superturismo y mucho más de lo que todavía queda por delante en el calendario del deporte motor para nuestro país. Momento de agradecerles por su compañía, gracias por estar apoyándonos siempre, por alentarnos a seguir, a nuestros sponsors por ayudarnos a continuar en este proyecto y por supuesto el reencuentro será la próxima semana. Hasta entonces, que pasen bien.